La semana pasada sí que estuvimos de fiesta, ya que se celebró el Día Internacional de la Mujer y para festejar se llevaron a cabo varios eventos. Uno de ellos fue nuestro queridísimo León, Guanajuato. Mujeres líderes de Guanajuato. En este evento tan importante destacaron varias personalidades famosas como Abril del Moral, Fanny Torres, Patti Ibarra, Lucy Venegas, entre muchas más. Pues qué tal, amigos, estamos aquí en el evento de la Mujer Emprendedora de Guanajuato entrevistando a la famosa, talentosa Fanny Torres. Fanny, ¿cómo estás? Gracias, pues estamos muy contentos, la verdad nos sentimos súper orgullosa de que me van a entregar un premio del Estado de Guanajuato, que es pues, lo más agradecido que se pueda dar para mí. Y pues estamos aquí esperando el momento y las ganas de recibir este reconocimiento. Estamos a pocos minutos de que inicie el evento. ¿Cuál es tu emoción en este momento? Pues me siento súper feliz, más que todo, que toda la prensa está pues, con todos los invitados, y en especial en mí, entonces eso como que me hace un poquito más ser especial. Ícono de la moda. Y ser bella no es fácil, Manu. Ser bella es muy difícil. Y qué guapísima representación tenemos con la modelo internacional Fanny Torres. ¡Bravo! Anécdota. Fanny ha recibido múltiples reconocimientos en muchas partes del mundo, pero nunca había recibido un Guanajuato. ¡Bravo! Sin duda alguna, la guapísima modelo internacional Fanny Torres robó la mirada y la atención de todo el evento, acompañada de su esposo Abel Arellano y los conductores de Sensation son el actor Luis de la Vud, la actriz y cantante Carol Rizzo y el bailarín Alejandro Mejía. Pues así es, chavos, estamos aquí con la hermosa Fanny Torres. Fanny, cuéntanos, ¿qué se siente recibir este precioso reconocimiento? La verdad me siento súper contenta, un poco nerviosa porque no llegaba, no me hablaban, no me marcaban y yo dije, así como que, ¿qué pasó? Cuando entran bueno, los nervios ahí. Ándale, entonces premiaban a varias personas, a varias personalidades y pues no me tocaba ya hasta que al fin me toca, entonces pues de ahí rápidamente fui con mi reconocimiento. Ansiosa de que llegara ese momento, ¿verdad, Fanny? ¿Qué sentiste cuando lo tenías en tus manos y todos los fotógrafos ahí fotografiando a Fanny Torres recibiendo estas emociones? No, pues es unas emociones padrísimas. La verdad, son experiencias hermosas que me lo llevo yo. A pesar de haber ganado premios y reconocimientos importantes en lugares de prestigio como Milán, París, Ucrania, Nueva York, Fanny Torres recibe el primer reconocimiento en su hermoso Guanajuato.
Pero eso no es todo, ya que el domingo pasado festejó su cumpleaños, y qué mejor forma de hacerlo que recibiendo el galardón Virginia Soto en el bellísimo Dolores Hidalgo. Pues llegando aquí justo a Dolores Hidalgo y nos encontramos con la sorpresa de Helados Torres, Fanny, ¿no serán parientes tuyos? No, pues no sé, la verdad, vamos a investigar a ver qué hay. También vamos a probar las nieves, yo pienso que esa es la delicia de aquí, de Dolores Hidalgo. Es, si no comes nieve de Dolores, no veniste a Dolores. Y ahorita nos vamos a echar un barquillito bien rico. Nieves de Dolores Hidalgo aquí en los Helados Torres, muy ricas, ¿no, Fanny? Sí, la verdad están deliciosas, se los recomiendo, vayan y visiten a Dolores Hidalgo, aquí los esperamos. Adiós, señora. Adiós. Pues ya comiéndonos nuestros nieves, Fanny, dinos, hablando un poquito de tu trayectoria, un premio más, yo creo que en un día muy especial para ti, porque es su cumpleaños, así aparte, es. Muchas felicidades, Fanny. Sí, gracias. Estás a punto de recibir otro reconocimiento, otro premio, ¿cómo te sientes? Que me siento súper orgullosa, más que todo que es otro lugar, que es Dolores Hidalgo, y que el presidente me hizo una invitación especial para mí. Pues todavía más, me siento más. Un honor, ¿no? Como que te sientes con el honor de la invitación del presidente y luego recibir un premio en Dolores. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisano. Pues también paseando por aquí por el jardín principal de Dolores Hidalgo, nos encontramos con una tradición muy bonita, los alpeñiques. Ay, mira qué hermosos. Ay, muchísimas gracias, señora. Ay, sí, un rosita. Un rosita, este. Este gusto, este me lo va a regalar. Arriba Dolores Hidalgo. Gracias, señora. Tradiciones muy bonitas que no se deben de perder. Hola amigos, soy Fanny Torres, modelo internacional. Represento mi México lindo y querido y estamos aquí en Dolores Hidalgo. Una belleza. Quiero que vean. Los invito. Bye. We'll be right back.
que es el Día de la Mujer, y que gracias a todo esto hemos tenido derechos y no obligaciones, pero las mujeres hemos ido avanzando en estos andares de la vida, y gracias a todas estas mujeres que han luchado por nosotros desde hace 100 años, primero para conseguir el voto y ahora para tener derechos, estamos aquí galardonando a mujeres que se han destacado, cada una en el ámbito que me dice la sociedad civil es quien las escoge. Tienen un jurado, entonces es un privilegio, dice que o no, estar festejando el 8 de marzo, Día de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Un aplauso para todas las mujeres. ¡Bravo! Por el diseñador Sergio Rocha, quien la llevó al Distrito Federal para prepararse en el mundo del modelaje. Su primer evento fue en Italia, teniendo el orgullo de representar a México, cerrando la pasarela como Frida Kahlo. Ha participado en videos musicales, revistas, cortometrajes, comerciales y es comentarista de moda. Su fama y reconocimiento internacional es gracias a su destacada participación en importantes pasarelas en Perú, España, Costa Rica, Suiza, Colombia, Ucrania, Ecuador y Francia. Entre su trayectoria destacada, destaca su brillo en la participación en el Fashion Week de Nueva York, Miami, Washington, Pasarela de Berlín, de Los Ángeles, California. Participó en días de moda en el Distrito Federal. Nuestra siguiente galardonada participó en los premios Billboard 2012 en Miami, Florida. También recibió las llaves de la ciudad y fue nombrada huésped de honor en Bolivia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la categoría Figura Estatal, Ejemplo y Trayectoria, recibe el galardón Señorita Virginia Soto Rodríguez 2015, Fanny Torres, Modelo Internacional. Por este día y gracias por estar aquí. De la misma forma, saludar a la diputada federal María Esther Garza. Diputada, gracias por acompañarnos esta noche, como cada año, en este día tan importante en el cual galardonamos a estas mujeres jóvenes. De la misma forma, a las regidoras Alejandra, Karina, del ayuntamiento, al arquitecto Juan Pablo, gracias por estar aquí, a la princesa, a la maestra Marta, a la reina de las fiestas patrias, gracias por estar esta noche. ¿Cómo los vieron? Cumplidores, cumplidores, no me los vuelen. Muchachos, aunque se quebren la cintura, al cabo no hay matriz que se les caiga. Zapatear. Caribe es un festejo que huele a campo y a tradición, renado de la faena más admirable de mi nación. Bonito es el caribeo y cuánta su animación.
Oh!
los hombres de valor. Uno nos dio independencia, otro gusto al corazón. Uno padre de la patria, otro rey de la canción. Canta, canta, pueblo mío, que José Alfredo está vivo. No muere quien deja el mundo, sino quien lo deja huella. Él vive en los corazones que vibran con sus canciones. Si volteas a ver el cielo, cada canción una estrella. Estamos aquí afuera de la casa de José Alfredo Jiménez Coque. ¿Cómo ves? Después del evento, un hermoso evento aquí en Dolores Hidalgo, la verdad estuvo genial. Tuvimos celebridades reconocidas como la internacional modelo Fanny Torres, Rosy Arango, es que la verdad, wow, deleitó en este evento. Fue espectacular, tenía el público, pero así bien prendido, ¿eh? Sí. Estuvo fenomenal. Y pues quiero hacer una mención especial porque aparte del galardón que recibieron hoy todas las mujeres de este día, pues entregaron otro premio especial a Fanny Torres y a Rosy. Nada más ellas dos, que fue un reconocimiento especial por su amplia trayectoria. ¿Cómo ves, Carol? Muy, muy, muy bien. Creo que muchas felicidades a ellas dos. Dos personalidades muy grandes. Así es, dentro, claro que sí. Tanto dentro de la música como el modelaje. Y pues qué mejor para despedir nuestro programa que aquí afuera de la casa de José Alfredo Jiménez, chicos. Pues esto fue Sensation Song desde Dolores Hidalgo.